Morning. How are you? How about the interview? Pues en cuanto contratas el crucero, ya te incluye un pack básico de bebidas, es el Classic, que te incluye cualquier bebida hasta $9. Hay una selección, no en todos los bares, pero digamos que siempre habrá un vino de cada clase, ya sea blanco, tinto, rosado, cavas, bueno, champán en su caso, prosecos, todos los refrescos, cafés de la cafetería, de los buenos, además. Todo eso ya te entra. Además te entra un paquete básico de wifi, que la verdad es que no funciona mal, hay que reconocerlo. Y las propinas. Las propinas también te vienen incluidas. En sí el buffet nunca es igual. Es una de las cosas que me gustan. Por ejemplo, cada día hay postres diferentes. Cada día hay especialidades diferentes. Y aparte, cada día hay una parte que es de un país diferente. Hoy ha sido, por ejemplo, Italia. Y había pues cannoli, había arancini, había sopa minestrone, o sea, cosas muy típicas italianas y estaban buenísimas. El otro día, diciendo España, lo único que hicieron era arroz con chorizo, no había más. Que yo sepa, Alemania, ayer estuvo Alemania, también estuvo Turquía, hay siempre una parte que es de comida asiática, está muy bueno todo, o sea, y no se repite. Es espectacular la comida en esta compañía. Este buffet es el Ocean View Café, donde se sirven todas las comidas del día. Pero hay otros 4 restaurantes incluidos, los cuales tienen unos platos principales comunes y otros específicos. ¡Te los mostramos! Thank you, Victor. Thank you so much. Pues yo me he enterado ahora de que tenemos una máquina de helados infinitos que te puedes poner y reponer infinitamente. Mira. Espera, ¿cómo me cabe? Y este es mi helado. Así que estamos en Islandia. Bienvenidos a la cascada de Godafoss.
Y esta cueva se hizo famosa gracias a una escena de Juego de Tronos. Islandia es autosuficiente, energéticamente hablando. Thank you.